después de varios pedidos del jugador para irse del club inglés, el 26 de junio de 2009, el Manchester United aceptó una oferta de 96 millones de euros por parte del Real Madrid y se convirtió en el pase más caro de la historia del fútbol. El 6 de julio, el caprichoso delantero fue presentado en el Estadio Santiago Bernabéu ante 80.000 personas, que obviamente lo fueron a ver. Sí, sí, evidentemente ese día o era feriado o la gente se le había cortado la tele en sus casas. ¿Qué hace toda esta gente ahí, viejo? ¡Vayan a laburar, che! ¡Ey! ¡Cuidado, se te puede caer, eh! Bueno, hasta un chico de 10 años lo hace quedar en ridículo. Mejor sigamos con la carrera de esta estrellita, ¿eh? Debutó con la camiseta número 9 en un amistoso contra el Shamrock Rovers de Irlanda y posteriormente convirtió su primer gol en el Estadio del Madrid jugando ante la Liga de Quito. En sus primeros partidos oficiales le anotó consecutivamente, escuchen, al Deportivo La Coruña y al Español por la Liga Española y al Zurich por la Liga de Campeones. Sin embargo, pese a sus grandes actuaciones, ese año no pudo ganar ningún título. ¡Ay, qué pena! Y al finalizar la primera temporada en el club madridista, había logrado 33 goles en 35 partidos. Sí, un fenómeno. Quedando detrás de Messi, que había marcado 47 goles, nada menos. Con la partida de Raúl del equipo, Cristiano heredó su casaca número 7 y en la temporada 2010-2011 tuvo un espectacular comienzo en la liga que lo puso en los primeros puestos de los goleadores, anotando por primera vez en su carrera 4 goles en un partido contra el Racing de Santander. Repasando algunos números de su paso por el equipo merengue, el portugués convirtió 160 goles en 155 partidos. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo le habrán quedado los botines después de meter tantos goles? Tendrían que hacerlos de oro para que no se le gasten tanto. Ah, claro. ¿Ustedes quieren saber cuántos goles metió Messi en toda su carrera en el Barcelona? Sí, nada más y nada menos que 265 goles. Vos también la tenés adentro. Siguiendo con las conquistas, Ronaldo comenzó a festejar de una manera muy especial cada uno de sus goles. ¡Ay, cuidado! A ver si te manchás la rodillita. Finalmente pudo festejar algunas copas. Menos mal, porque solamente los títulos que lograba era en los diarios. También muchas veces utiliza su soberbia para festejar. La verdad que bailas re bien, che. Ahora, me imagino que cantarás igual que como jugás, ¿no? Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así los ojos de mí, amor mío. Te digo que cantando así te vas a quedar solito para toda la vida, ¿eh? Yéndonos hacia el lado del amor, Cristiano Ronaldo tiene una gran cantidad de admiradoras que lo aman, claro, por su belleza, su físico y sus billetes también. ¡Claro! Escuchen esto. Estuvo de novio con una india, una tenista, modelos brasileñas, portuguesas, británicas, españolas, italianas, otra que la fiesta de Berlusconi. Ahora está saliendo con otra modelo, pero rusa, Irina Shayk. Seguro que ya estás pensando en poner la firma cuanto antes, ¿no, Iri? Por otro lado, la estrella de fútbol fue nombrada como el jugador más sexy del mundial por la comunidad gay. Sea cual sea el camino que elija, yo estoy de acuerdo. Traduce. ¿Cree que eres gay? ¿Cree que soy gay? Tiene una gran amistad con su compañero de equipo, el brasileño Marcelo, con quien comparte los festejos, los entrenamientos, el banco de suplentes, la habitación del hotel,
y muchas caricias. Bueno, viste cómo es el amor. Te lleva al odio, después el amor vuelve. Otro de sus compañeros, el entrenador y compatriota, José Mourinho, tiene un gran aprecio por Cristiano. Ah, se nota que Cristiano le pega con las dos piernas y también patea para los dos lados. ¿No, Cris? Bueno, ya repasamos su paso por el club madrileño, su presente, sus goles y todos sus amores. En el próximo bloque vamos a ver si mete tantos puntos como goles, pero en el póker, y te vamos a mostrar cómo vive el jugador en su casa de Madrid. No te muevas, ya regresamos con más personalidades.